gusta el escuches. Mi nombre es Alejandro Sáenz y soy parte de una numerosa y conocida familia de Oaxaca. Actualmente me dedico a las labores policíacas y dado mis estudios profesionales como detective, se me ha asignado un caso muy penoso dentro del seno de mi muy querida familia. La madrugada del 25 de diciembre de 1980, entre la 1 y las 3 de la madrugada, fue encontrado muerto y asesinado en una forma por demás espeluznante. Y durante la celebración de la Navidad, el conocido y afamado odontólogo Jorge Cepeda, el cual fue encontrado dentro del baño de la casa donde se celebró dicha fiesta. En la escena del crimen, lo único que logramos encontrar como pista fue esta pulsera. La cual es muy extraño encontrar, ya que esta pulsera la portan solamente las mujeres de la familia González. Además, se encontró llena de sangre y tirada a un lado del muerto. Lamentablemente, encontramos esto en la escena del crimen. Yo me acuerdo que... ¿Qué haces con mi pulsera? Pues eso estaba en la escena del crimen. ¿Tú qué piensas tú que va a hacer eso ahí? ¿Es la tuya? Es la mía. La ando buscando desde ayer y no la encuentro. ¿Y se lo dijiste a alguien? ¿A ti te había dicho alguien? Sí. ¿Te había comentado que la había perdido? Sí, cuando regresamos. De la cena yo no la traía. Es que me puse mi pulsera de jale. Vaya, pero pensó que a lo mejor la tenía en otro lugar guardada. Pues no le dio mayor importancia, vamos. Pues sí, pero es que esto es incriminador totalmente. Bueno, forzosamente. ¿Por qué? Porque imagínate esto en la escena del crimen, o sea, a lo mejor se le cayó a alguien. No, definitivamente. Me la robaron, definitivamente se me la robaron. Para empezar, no estuvimos en la escena del crimen. ¿Pero por qué se les iban a querer robar a ustedes? Para echarnos la culpa. Seguramente. Pues esto lo voy a tener que guardar como evidencia. No puede ser una prueba porque precisamente Carlos no llevaba esa pulsera en la noche de la Navidad. Llevaba su pulsera a dejar. Estoy diciendo desde el principio que esa pulsera la dejó. Que haya aparecido en otro lugar, pues eso sí es problema tuyo, investigarlo. Ah, pues eso. ¿Quién la llevaba? Investigar, claro. Pero ella no la llevaba. Ella llevaba su otra pulsera. ¿Cuál otra? Una dejada que tienen por ahí. ¿Y dónde la sacamos esa pulsera? La compramos. ¿Hace mucho? No, hace poquito, hace como 10 días. 10 días. Bueno, y también, o sea, eso ya es un comentario aparte dentro de mis investigaciones. Yo me acuerdo que tú esa noche no estuviste para nada aquí. ¿En dónde? Aquí en la cena de Navidad. No, porque fui a cenar con mi mamá. No, pero o sea, la hora que el forense dijo que había sido más o menos la hora del asesinato fue entre la 1 y las 3 de la mañana. Y ustedes habían regresado aquí a las 12 y media, cuarto para la 1 más o menos. Se quedó con el bebé porque estaba enfermo. Bueno, pero ya tenía enfermo varios días, no tenía por qué quedarse con el bebé. No, por eso regresamos de la casa de mi mamá. ¿Por qué? Porque estaba llorando el niño, entramos, directamente me fui a mi cuarto y yo me quedé durmiendo al bebé. ¿Y además? ¿Tienes algún testigo, algo que te pueda ayudar en caso de algún juicio? Tú mismo, tú entraste a ver a mi hijo. Pero eran ya más de las 3 de la mañana. No recuerdo las horas. Además, yo sé por fuentes fidedignas de que Mary y José Manuel tenían intriga contra Jorge. ¿A caray, cómo estás? Porque estaban muy enojados porque los quitaron de la película de Navidad. Ah, eso no lo sabía. No lo sabías, pues para que veas. A otras gentes no las has entrevistado. No, eso no, o sea, pero están dentro de los planes y entrevistárselos también a ellos, pero... Están celosísimos, enojadísimos. ¿Ah, ya sabes, sí? Que son un poco especiales. Entonces yo... Por ahí tiro. Bueno, pero tú, Enrique, ¿tienes alguna otra coartada? O sea, aparte de que yo entré a las 3:30 de la mañana, ¿tú, alguien te vio? ¿Hiciste alguna cosa que ya se notara algo? En lo absoluto. Entré directamente al cuarto,
y acosté a mi bebé y me quedé yo acostado ahí también en la recama. Y la mejor prueba de que no necesito pruebas es esa. ¿Cuál? Que no tengo coartada. No tengo por qué tenerla. Pero eso para el juicio es tremendo. Bueno, pues es cosa de que se conjunten las demás para determinar. Y además mañana nos vamos. ¿Cómo mañana? Ah, caray. Sí, mañana nos vamos porque nos vamos a Puebla ya. ¿Por qué tan rápido? Eso siempre, sí es... siempre nos vamos rápido. Rapidísimo, nos vamos en avión. No, no, normalmente ustedes llegan a aquí y están hasta después de Año Nuevo. No. Y ahora después de esta desgracia, ustedes se no, van. No, no, por favor, mi querido. No quería decirlo, pero casi como huyendo. No. Siempre desde que Carmelita es mi esposa, nos vamos el 28 o antes del 28 para celebrar nuestro aniversario fuera de Oaxaca. De votos. Siempre ha sido así. El año pasado me parece que no fue así. Sí, cómo no. El año pasado pasamos el fin de año ahí. No, no sé. El año pasado, acá, pasamos acá. ¿Aquí? Aquí. ¿Por primera vez sería? Sí, por primera vez desde que nos casamos. Es que ahora nos damos porque las niñas quieren ir a nadar. ¿Así? ¿No todos quieren ir a nadar? Sí. ¿A dónde? ¿Y a dónde van a ir a nadar? A Cancún. Ah, caray, aquí, vaya, sí, ya es tremendo, porque tú me acabas de decir que tú ibas a Puebla. Bueno, primero vamos a Puebla a dejar unos petacas. Tomamos la ropa de mar y nos vamos para Cancún. ¿En vuelo directo? En vuelo directo. Y a todo color. Bueno, pues, espero que no es nada raro que nos vayamos, definitivamente. Si tú haces memoria, el único año que lo hemos pasado en Oaxaca fue el año pasado. Y eso porque no preparamos nada por una serie de acontecimientos que no nos permitió preparar nada para salir. ¿Y el año pasado también? La no, Gabriel. El año pasado salimos. La boda de Gabriel. Saliendo cuando subimos con Gabriel. ¿A dónde? ¿A Canadá? ¿Dónde? A San Francisco. A San Francisco. Espero que no haya ningún pues ninguna acción contra ustedes. Y les agradezco que y espero que me hayan contestado con sinceridad. Porque a mí esto realmente me parece extraño. Muy extraño. Hola, pásale. ¿Qué más? Bien, ¿y ustedes? ¿Los niños? Bien. Pásale, ¿estamos tomando el té? ¿Gustas? Sí, gracias. Saluden. Hola, tío. Hola. Saluda, gorda. Hola. Hola. Siéntate. ¿Cómo están? Bien, bien. Siéntate. ¿Quieres un té? Espero que ya sepan el motivo de mi visita. Sí, claro. Bueno, los imaginamos, más bien no sabemos, ¿no? Pero los imaginamos. ¿Ha de ser relacionado con la muerte de Jorge Cepeda? Ajá. Sí, pues es un acontecimiento poco usual en nuestras navidades. Claro, una cosa muy inesperada, ¿no? Y ya ustedes sepan, pero a mí yo soy el investigador del caso. No sé por qué me lo mandaron a mí, pero pues ni modo. A mí me... Las pistas que he estado siguiendo me dijeron que ustedes tenían un poderoso motivo que tú estabas muy enojada con Jorge. Bueno, sí, yo estaba muy enojada con Jorge porque él fue uno de los que más influyó en que yo no saliera en la película del año pasado. Yo pagué y no salí para nada porque Jorge no quiso, pero no por eso quiere decir que yo lo haya asesinado. No, pues eso de pano, pues no. Jorge influyó, pero no por eso quiere decir que yo lo haya asesinado, no es para tanto, ¿no? No, claro, pero también me gustaría ver si pues, ustedes dan una relación de qué estuvieron haciendo. A esas horas ustedes aquí os llegaron a la casa. Llegamos a las 12 porque primero estuvimos con mis papás, con mi familia. Ah. Y de allá nos fuimos a casa de tu mamá. Llegamos a las 12 más o menos. ¿Y ahí adentro se acuerdan ustedes de haber salido en algún momento que se hayan tardado? No, yo me acuerdo que nada más fui al baño. Y cuando salí un ratito, fui al baño un rato. Ya después. ¿Tú también, Mel?
Bueno, yo salí un momento porque los niños estaban peleando. ¿Mi amiga? Y entonces fui a ver qué pasaba porque María Mercedes estaba llorando, pero nada más. Hola. ¿Tú lo que pasa es que estás sospechando de todo el mundo? Pues sí, tienes mi imaginación, ¿verdad? Empezando porque estás discriminando a mi mujer. Yo tengo dos sospechosos. Uno es, desde luego, mi hermana Camarito, porque estaba su pulsera ahí, en la escena del crimen. No, y mira, yo supe que que Carmelita estaba muy disgustada porque Jorge le pidió la pulsera porque se la quería mandar a hacer a su hija. Entonces tu hermana Carmelita le dijo que no se la prestaba porque pues es una cosa muy de la familia, ¿no? Y que no se la prestaba y parece que la pulsera apareció ahí. Sí, efectivamente. Ahí salió la pulsera. Yo la encontré ahí. Ya ha salido en casi todos los diarios de aquí de Oaxaca. Bueno, lo digo yo, bueno, pero ¿por qué ha de ser nada más? ¿Pudo haber sido otra persona? Sí, ¿pudo haber sido mi tío Chucho, por qué? Tenemos que averiguarlo, eso es lo que estoy haciendo ahorita precisamente. Porque mi tío Chucho y Jorge tuvieron un pequeño disgustillo ahí. Ya ves que a mi tío Chucho no le gusta que toquen, que hable mientras se me está tocando el piano. Además, no sabía el punca tapón chin chin. Entonces, mi tío Chucho se molestó. Y Jorge dijo que tu tío Chucho tocaba pésimo. ¿Ah, sí? Y lo oyó, bueno, y tu tía Mati también se molestó muchísimo. Mal, ¿no? Pero vaya, cosa que mi tío Chucho quedaría en un por su lado, ¿no? Entonces, el asunto es que se molestó Jorge con mi tío Chucho y mi tío Chucho también se molestó y también oyó y así como que entre labios como que no muy quería a Jorge. Entonces, pues, lo vamos a averiguar, pero ahora hace rato me decía mi mamá que ustedes se van mañana. Pues sí, no, porque tenemos que ir mañana a sacar el pasaporte de Mere, porque nos vamos a salir del país. Pero yo quiero que quede claro que no porque voy a sacar mi pasaporte es porque yo vaya huyendo del país, sino porque vamos de viaje. Pues sí, pero eso puede quedar claro para mí, pero el caso, por ejemplo, de algún juicio, pues eso va a ser casi una prueba, ¿no? Porque, pues, caray, se van a los dos días del crimen. Se van a salir del país. No, porque tu mamá ya lo sabía, mi familia ya lo sabía. Nosotros fuimos el año pasado. Además, te y puedo ya dejar. Ya habíamos dicho que este año íbamos a regresar. Voy a dejar mi itinerario para que no tengan problemas, nos pueden ocasionar en cualquier momento. Pero de todas maneras, a mí se me hace raro, por ejemplo, que no hayan sacado el pasaporte desde antes. Y ahorita tengan que ir a arreglar el pasaporte a México. Porque yo no me di cuenta que ya estaba vencido. Es debido a la imprevisión de las señoras. Mi mujer es una gente que es tan previsora y todas las cosas, siempre se le va la onda de repente. En ese caso se le fue la onda completamente. Y pues, si tenemos que ir mañana a México, pues. Pero vamos a regresar, no, no me voy a ir yo por años. Eso espero. No voy a regresar. No, maneras, como quiera que sea, tú sabes que estamos a tus órdenes, que podemos servirte en lo que tú necesites que para investigación. Nosotros no somos culpables de nada. Nosotros somos personas calmadas, no somos de... ¿Ves? Mi mujer es muy calmada, mi mujer se controla perfectamente bien, nunca hemos tenido un disgusto, siempre hemos congeniado muy bonito, así que no hay problema. Que de repente se ponga así muy enojada y que bote las cosas, alguna cosa. Eso más es de vez en cuando, pero no todos los días. Pues realmente a mí todo eso me parece extraño, de veras, muy extraño. Pues más extraña estamos nosotros, ¿no?
si te gustó, pues ahí estamos dándole un poquito, pues recuperando todo el tiempo perdido que no tuvimos el piano en casa. ¿Qué le pasó? Pues mandamos a arreglarlo a México y pues dilató mucho tiempo, muchos problemas para traerlo, en fin. ¿A ti cómo te ha ido? Bien. Aquí ya ves con el asesinato de Jorge. Sí, hombre, que es un problema. Que y a mí me tocó el caso este y tengo que resolver. ¿Cómo te tocó el caso? ¿Cómo qué? ¿O por qué? No, es que trabajo con la policía. Ah, vaya. Eso es. Entonces, como investigador. Ajá. Bueno, muy bien. Y estoy siguiendo las pistas y a mí me dijo José Manuel que tú estabas mucho, muy enojado con Jorge porque me parece que había hecho comentarios negativos acerca precisamente de cómo tocar. Ah, desde luego, sí, me molestó mucho que estaba yo tocando y él imprudentemente estaba platicando. Es una cosa que una gente que tiene un principio de educación, pues no lo hace. O toca uno o platica, pero no pone uno como modo organillero a tocar y no. Sí me molestó bastante, inclusive a mi señora le molestó que él estuviera haciendo escándalo mientras estaba tocando, pues ignorando lo poco que sé de arte. Sí, pues como sabes, estamos buscando precisamente el motivo. Digo, y a mí me pareció un motivo ese que me dijo José Manuel, de que tú estás efectivamente muy enojado. Bueno, enojado, pero como para matar a un hombre. Hombre, es que es un absurdo eso, hombre. ¿Qué cosa, hombre? Ahora sí me estás poniendo nervioso. ¿A mí cómo va a ser posible esa situación? Pues sí, pero tenemos que investigar bien esto. Mira, yo no sé qué pueda pasar. Sencillamente que estuvieron muy contentos allá. ¿Yo qué te puedo decir? Yo tengo una coartada, estuve todo el tiempo con mi mujer, pues viendo los regalos que nos hicieron. En fin. ¿Cuál es tu regalo? Hay una navaja que tenía muchas ganas de tener. ¿Navaja? Sí, navaja, mira. A ver. Mira, aquí la tengo. Esta. Una navaja preciosa. Tiene una infinidad de usos. Oye, ¿pero no le falta aquí una piececita? Sí, efectivamente le falta unas pincitas que son para depilar. ¿Y qué le hiciste, güey? Bueno, no sé, así estaba cuando me la dieron. No sé, realmente, no estoy confundido. No sé qué pasó, pero no sé si la tenía o no la tenía. ¿Me puedo quedar con ella unos días, tío? Bueno. ¿Pero por qué te vas a quedar con ella? No tiene caso, es un absurdo pensar que esa arma puede haber matado a Jorge. Bueno, es que el forense dijo que había sido un instrumento cortante. ¿Pero por qué eso? Porque estoy pensando que esta navaja estuvo el día del crimen estuvo entre nosotros. Pudo haber sido, no precisamente mi tío el asesino, pero en un momento alguien la pudo haber tomado y con ella matar. Digo, nada más es unos días para examinar esos pequeños restos de sangre que puede haber dentro de los huequitos, alguna cosa, porque parece que la lavaron con mucho cuidado. Pues como tú quieras, pero a mí se me hace que no tiene caso. A mí también me parece que es un absurdo completo estar dudando de gente que siempre ha tenido honorabilidad en todos sus actos y que no tienen por qué sospechar de él. No, mira, tío, no es para que te pongas así. Es que es mi trabajo. Yo, ponte a pensar que yo tengo que sospechar de todos. Muy bien, pues tú puedes hacer lo que quieras. Ante un asesinato hay que sospechar de todo, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras en ese caso. Ya no me sigas insistiendo, tú puedes hacer lo que quieras. Me gustaría que ustedes trataran de decirme más o menos qué fue lo que hicieron esa vez, si se pararon alguna vez, si fueron al baño, fueron a la cocina, alguna parte. Pues yo me paré un momentito a la cocina para ver lo que estaban sirviendo, pero nada más. Un momentito. Yo también me paré un rato, pero sí, para mí ha sido un poco sospechosa la actitud de unas personas que estaban allá, eso para aquí, para qué más que la verdad, ¿verdad? ¿De qué personas me puedes decir? Bueno, pues alguien que se molestó mucho con motivo de la actitud de este muchacho asesinado, este muchacho esposo de Patricia Sainz. Ah, Raúl Pérez. ¿Ahora? Raúl Pérez, precisamente, porque se puso a bailar allí, dice que un cha-cha-cha. O la conga. O la conga, o no sé, algo de eso. Chaca-chaca-chaca. Chaca-chaca-chaca, y entonces aquel se empezó a carcajear. Entonces de repente se desapareció este Raúl, tras de él fue esta su esposa, en fin, y luego llegaron y yo los noté muy nerviosos cuando regresaron. Ah,
O sea, ¿tú piensas que fue porque se enojaron, porque este cuate se burló? Bueno, no, 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 yo no estoy inculpando directamente a nadie, no, pero sí creo que su actitud es profundamente sospechosa. ¿Sí? ¿Quién habla? Tu hermano Ricardo. Creo que sé quién mató a Jorge y creo que también sé por qué. Me gustaría hablar contigo. ¿Podría ser ahora? Podría ser en un par de horas. ¿Te parece bien? Prefiero tomar un baño antes. He estado muy tenso últimamente. Sí. Adiós. De mí no, yo no supe nada porque como yo llegué ese día. Pero sospechan un montón de ti, ¿no? ¿Sí? O sea, había el rumor de que creen que pudiste haber sido tú. Porque esa noche llegaron ustedes, ¿se acuerdan? Pero no estuvieron para nada en la fiesta. Entonces que nosotros llegamos cansados pues, del viaje. Entonces llegamos y nos acostamos luego.
pues sí, pero mis, o sea, yo oí eso, que decían que quizá tú pudieras saber si, porque no estuviste para nada ahí ni nada. Los sospechosos, es más, tengo mis dudas sobre algunas de las personas que pudieron haber sido, pero yo no quiero comprometerme y definitivamente yo no voy a decir de quién. Sí, porque unos se echan a otros la pelota de que no, que fue fulano, fue fulano, pero todos son sospechosos ahorita. Yo creo que, mira, la pulsera que encontraron en el baño que era de Carmelita está sospechosísima. Entonces, o sea, típico que Jorge la tenía por algo y Carmelita ya ves que no se queda así callada y la encontraron en el lugar del crimen. O sea, es una de las pistas que más, o sea, más acusadoras. Carmelita ahorita es la que está más comprometida. La pulsera de esas, espero que no vayan a sospechar de mí. No, no creo. O sea, pues quizá. Con eso que todo el mundo está sospechando de todo, pues al ratito voy a ser yo. ¿Qué pasó? Cuéntame cómo estuvo la cosa, hombre. Yo estoy muy enojada. ¿Pero mataron a mi hijo Ricardo, niño, y no se sabe ni por qué? Pues, ya no. Yo sé que por a Jorge, pues lo... ¿cómo se llama? Encontraron la pulsera de Carmelita, que Carmelita dicen que es sospechosa, que quién sabe cuánta cosa, y pero a Ricardo, ¿por qué? Y todo el mundo sospecha, pues, tía. Se sospecha de porque Ricardo sabía algo, ¿no? De Raúl, por ejemplo, Raúl, que se enojó Jorge porque bailaba mal, pero pues vaya, son cosas que cada quien hace lo que quiere. Pero ¿dónde estaba Jorge? Y estaba también burlándose de mi abuelito cuando tocaba el órgano. ¿El piano también? Pues no le gustaría a él, ¿no? No. Sencillamente no le gustaría. Pues sí, ¿qué te parecería si a ti como te pusieras a tocar un órgano y te estuvieran criticando? A nosotros sí nos gusta, ¿verdad? Para... Pero hay gente que no le gusta que el... ¿Y el inspector qué ha hecho? Pues, tocar. No ha hecho nada, por eso dice que... Nada. Pues, el inspector también. Puede ser uno de los pues más sospechosos. Sí, pero a Ricardo, mi hijo, por ejemplo, pues tan buena gente. Ay, se lo echa. El sospecho, porque está verdaderamente muy mal, es de Chiquis. ¿Qué pasó? ¿Qué sospecha de ver usted? Pues sospecho de que ella ha sido la del crimen. ¿Qué? Chiquis. Okay. ¿Por qué? Porque yo la veo así media sospechosa y todo eso. Sí, pero ¿verdad? También Raúl estaba muy enojado. Raúl pues se burló de él porque bailaba mal. Porque bailaba la conga. Mal, pues sí. Porque no sé si se acuerdan que el día de la fiesta de Navidad estaba borracho, estaba muy tomado y quería que quería distraernos a todos y tenernos pues pendientes en otra cosa, pues, ¿no? Sí, pero entretenidos para y además se fue un rato y se tardó bastante tiempo y regresó muy nervioso. Muy nervioso. Sí, claro, ¿de quién sospecha? Pues no sé, pero Federico en la fiesta estaba muy muy raro. Empezó a fumar mucho y empezaba a pararse y empezó a preguntar por su mujer y quién sabe qué. Yo creo que, sinceramente, él tiene algo que ver. ¿Y tú por qué piensas que, bueno, mi padrino es el sospechoso? Ah, porque se empezaba a parar mucho, empezó a fumar también demasiado. No estaba tranquilo, se paraba, se sentaba. Estaba muy raro estaba. Sí, pero otra cosa aparte. Pues, por ejemplo, estábamos contando chistes todos y él es muy serio, es como que se fingía reír y como que... Estaba muy raro. Ahí viene Luis Miguel, entra, niño. Oye, mamá. Hola, siéntate. Oye, mamá, caray, hombre. Niño, que están diciendo que tú eres sospechoso. ¿Cómo están diciendo? Tú estás diciendo, parece mentira. No, yo no, ni Dios lo permita. Te has vuelto, mamá, no. Con tus hijos ya muerto uno no, y el otro no, culpable. No, 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 no. Pero parece mentira. Tú fuiste, no seas mentiroso. ¿Pero cómo voy a ser yo? Pues lo que ocurre es que sí me tomé algunos alcoholes, pero estaba yo jubiloso de venir de tan lejos, ¿verdad? Ver a toda la familia. E influenciada por mi abuela estás tú, como siempre. Ahora sí que me crecí. Eso es. Por andármelo jalando. Exactamente. Me he puesto a pensar, ¿verdad? Que un móvil muy lógico, ¿verdad? Son estos famosos aretes, mamá. ¿Estos? Eso sí. De otra manera, ¿cómo te explicas que haya estado rayado? Pero que rayado no, pues, no era la pulsera como esa de la familia. Sí, pues un asesino astuto que quiere, ¿verdad? Pues que besar claro, las que cosas. Vale más los aretes que la pulsera. Ay, mamacita, sí, pero... mamacita, todo el tiempo. Pero no, pues, tú estás de sospechoso y eso a mí no me ¿cómo? Parece. ¿Cómo? Pero tú me pones en no, primer, yo no, en no, no, yo plano. No. Yo sospecho de Raúl porque se enojó mucho. Por cierto, que a ver, déjame ver los aretes que de verdad sean tan valiosos como dicen. ¿Tú dices que sí? No los veo así.
como la gran cosa, mamacita. Pero yo sí pienso que esto pudo haber sido una causa. De otra manera, ¿cómo fue que se introdujeron a tu cuarto? ¿Qué buscaban? ¿La pulsera? Demasiados. ¿Quiénes, amorita? Todos. ¿Todos yo también o qué? Todos son unos hijos de la gran puta. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, amorita? ¡Unos cabrones! Pero, pues yo realmente he estado cavilando de este asunto y me he dado cuenta de que tenemos varios sospechosos. Para mí el principal sospechoso, el número uno, viene siendo Patricia. ¿Por qué es Patricia? Porque realmente ha sido un poquito... Pues se ha mostrado junto con su esposo muy, muy bailadores. Ah, caray. No, y te fijaste cómo Jorge se burlaba mucho de él, se estuvo riendo todo el tiempo por cuando bailaba la conga. Sí, el chaca, 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 chaca. Yo también pienso que Patricia o... O Raúl. O Raúl, por supuesto, sí, alguno y de más esos. Que vienen de fuera, desde Chetumal. Sí. Es muy probable porque ahí son tremendos. Además ellos se van y qué, ¿no? Ahora también sí concuerdo también con la teoría de Luis Miguel. Porque los aretes realmente fue un motivo muy importante y por lo cual también yo deduzco que debe haber sido alguna mujer, porque por algún interés debe haberlo hecho. Pues sí, a lo mejor a Jorge lo obligaron, ¿no? A robárselo o alguna cosa. Claro, persona. Es lo más seguro. También eso tuvo que ver. Claro. Bueno, yo realmente estoy muy compungido con esos oaxaqueños. Realmente me parece que han actuado últimamente con mucho dolo. Pienso que en esta situación hay un triángulo. El accidente de la tía Meche, ¿verdad? Realmente fue propiciado por algunos parientes, ¿verdad? Principalmente una mujer, ya que andan dejando papel celofán y bolsas, etcétera. Sin embargo, pienso que mi mujer aquí presente no está salva de culpa. Sin embargo, opino que en esto de la conga, pues todo el mundo tiene que ver. Es un baile afrocubano traído de las lejanas Antillas. Y es más, en esta noche podemos hacer una pequeña demostración en la cual Chiquis estará en primer término y Patricia en la cola. Me da mucho gusto saludarte, sobrina, porque he oído rumores muy insistentes acerca de que tú eres una de las principales protagonistas en los crímenes que tú sabes que nos han conmovido, porque pues hombre, se trata de la familia y pues primero matan a un muchacho invitado nuestro, después asesinan a Ricardo. Pues hombre, esas cosas pues han dejado un mal sabor de boca en todos lados, la prensa lo ha comentado mucho. Pero lo peor del caso es que están incriminándote a ti en combinación con mi sobrino Federico. Entonces yo quisiera que tú me explicaras algunas cosas. Se sospecha de que cuando viniste con Federico el otro día, desapareciste misteriosamente y detrás de ti fue Federico. No sé qué digas al respecto. No, fíjate que no, yo me siento muy apenada porque realmente vine a pasar unas vacaciones aquí y me han estado investigando. Sí. Y realmente pues no creo ser la culpable, no soy la culpable, no es que no crea, sí. Sino me siento un poco molesta con todas las gentes que creen, sí, que estoy yo involucrada realmente en este asesinato. A mí Jorge realmente me cae muy bien, lo he tratado dos veces y realmente a lo mejor piensan que yo estuve un poco seria porque llegué indispuesta a tomarme unas copas el día de la Navidad, ¿verdad? Pero fuera de ahí realmente no volví a verlo ni mucho menos. Todo esto. El asesinato de Ricardo, el asesinato de Jorge, los aretes, en fin. ¿Tú qué opinas de todo esto? A mí me parece una cosa realmente penosa. Me da mucha pena que se hayan muerto tan queridos amigos y realmente
No sé qué decir. Me siento un poco nerviosa. ¿Te declaras culpable o inocente ante la ley? No, no, pues si tú no me apoyas, imagínate, si tú estás bromeando con una cosa tan seria, realmente. No, mira, lo que sucede es esto, Chucho. Yo entiendo que en este momento debo de ser uno de los sospechosos más señalados. Efectivamente, en el momento del homicidio yo no estaba, pero debemos de reconocer que no estaba, pues la mayoría del país tampoco. No es motivo suficiente para culparme el hecho de mi ausencia. Tenía motivos suficientes para que no me cayera bien, Jorge. Probablemente, si el delito fuera la sospecha, sería yo el delincuente. Pero en este momento el delito es el asesinato. Y te puedo decir que efectivamente detrás de mi mujer salí yo, pero puedes tener la seguridad que no para matar a alguien, sino para amar a alguien. ¿Qué más te puedo decir? Ahora, Raúl, ese día de la Navidad, si todo el mundo se está echando la culpa, ese día de la Navidad no quiso bailar la conga, estuvo muy misterioso, planeando probablemente alguna cosa atrás de la mesa de Navidad, no sé si te diste cuenta. No, además eso es cierto. Yo siempre he pensado que tras de la fachada de Raúl hay un homicida con potencia. Ahora Patricia también. Patricia no quitaba los ojos de los aretes. No, bueno, pero mi hermana ya tiene hasta antecedentes penales. Bueno, ya fue a la cárcel una vez, pero digo, eso no quiere decir que por una vez haya robado los aretes. No, pero ¿tampoco? ¿Por qué no le preguntan a ella en todo caso? Bueno, de todos modos, es muy delicada la situación y debo decirles que a la tercera persona que trataron de investigar fue a mí. Fíjate, Luchi, que a mí me da mucha pena que en todo este embrollo, en este relajo que se ha armado, estén involucrando a tus hijos. Yo francamente pienso que el investigador es un cero a la izquierda. No sé qué piensas tú de lo que ha pasado, pues si quisieras tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Eh? ¿Qué cosa puedo decir? Lo que quieras. Di lo que quieras. Si quieres echar una mentada a los que están en el grupo. Pues échasela. ¿Qué cosa piensas de los que están involucrando a la familia? Pues que sigan buscando. ¿Que sigan buscando? Exactamente. Pues, lo malo del asunto es que parece que no te puede tu familia, porque son tus hijos los que están comprando, comadre. Que los sigan investigando. Que los sigan investigando. Correcto, que los sigan investigando. Exacto. Muy bien. Y pistas del caso que estaba yo siguiendo y llegué a cuatro características que tenían que reunir, que reunieron más bien los que fueron asesinados. Primero, todos usaban lentes. Segundo, eran invitados. Tercero, los asesinatos fueron cometidos en el baño. Y cuarto, todos tenían cierta estatura regular. Por lo que, después de haber
hecho todas estas conclusiones, me puse de acuerdo con Juan Gómez para tender una trampa al asesino, ya que durante esa celebración se iban a reunir las mismas situaciones que los asesinatos pasados. Por lo que reconstruimos más o menos la misma situación. Juan Gómez simuló estar borracho, se dirigió al baño, el asesino cayó en la trampa y se dirigió ahí, y ahí lo pude yo agarrar. Después de haber realizado un examen psiquiátrico extenso del asesino, llegamos a la conclusión que a él no lo motivaban ni las pulseras de Jade de mi hermana, ni la pulsera de oro de la familia, en fin, nada de monetario, sino simple y sencillamente él odiaba a todas las personas aquellas que midieran más de 5 centímetros que él. Como pueden ustedes ver, él se encuentra en un estado catatónico, ausente de este mundo por completo. Sobre los acontecimientos de estos últimos días y quién crees tú que sea el culpable de las dos muertes. Bueno, yo no estaba aquí en la fecha memorable en la que se cometió el asesinato, pero yo siento que fue la mano de una mujer. Sí, adiós.